esta iniciativa que han organizado el Jóvenes en Compromís de l'Alacantí, que es la ruta insaciable, en la cual volem fer varias cosas: pedagogía y denuncia. Pedagogía para explicar qué ha pasado en esta ciudad en estos años, en los cuales, como dije reiteradamente, no se ha gobernado en favor de la mayoría social, no se ha gobernado en favor del interés común, no se ha gobernado en favor de la ciudad de Alacant, sino que, desgraciadamente, siempre al costat de cada gran decisión de esta ciudad, al costat de cada proyecto de transformación importante en esta ciudad, siempre ha estat el mateix, siempre ha estat el insaciable. Y eso ha sido pues, un gran déficit para la ciudad, porque ha sido un cabal de oportunidades perdudes, porque cuestiones importantes en las cuales nos jugábamos molt como ciudad, desgraciadamente, de darrere siempre había un palotazo. Y lo que volen fer hoy es pasar per esos llocs emblemàtics d'Ortiz, en los cuales s'ha fet evident que la ciudad ha estado als seus peus, que han posat la ciudad als seus peus, que l'han convertit en l'amo de la ciudad, y pasarem per llocs com el Rico Pérez, com Rabassa, com Fontcalent, per evidenciar lo que ha sigut desgraciadament d'estos anys les amistades peligroses del poder. Sí, bueno, yo creo que es conocido, ¿no?, la ruta de la corrupción, que hace unos años se inició una iniciativa para mostrar pues bueno, los desfases y las corruptelas vinculadas al poder político, al Partido Popular en este caso. Esa ruta además se centraba en Valencia, sabéis que en Valencia también tiene mucho que mostrar, pero hemos considerado importante tener una ruta propia. La verdad es que es un poco lamentable, ¿no?, poder contar en esta ciudad con una ruta propia, pero es importante que la gente conozca exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de que el poder político, el poder empresarial se han unido para velar por sus propios intereses y en detrimento de los intereses de la mayoría de la sociedad. Y yo creo que hay que ponerle nombre. El insaciable es Enrique Ortiz, así se llamaba él mismo, y lo que ha hecho pues bueno, es vincular, ya digo, su propio interés particular y partidista al poder político, porque este señor no solo se ha llevado contratos públicos multimillonarios, no solo ha sido el empresario por excelencia del Partido Popular y de esta ciudad, sino que tenemos que recordar que su vinculación política alcanza pues bueno, estos indicios más que evidentes de financiación ilegal del Partido Popular en las campañas electorales. Es decir, él no lo hacía por su propio interés solo, sino que era para que siguiera un sistema político, el del Partido Popular, que sin lugar a dudas, pues bueno, primaba sus intereses, los de este señor Enrique Ortiz el Insaciable, al conjunto de la mayoría. Y ahora toca cambio político. Yo voy a recordar que Compromís, y yo creo que una muestra evidente de que Compromís está durante estos años, la fuerza que le ha plantado cara a la corrupción, la fuerza que ha mirado al suyo, al poderoso, si les ha dicho que no, había, que no podía emanar por ahí, que no podía haber esa connivencia que ha hablado Mireia entre el poder político y el poder económico, ha sido un compromiso. Y recordemos que Mireia Mollà va a ser denunciada por el señor Ortiz. Y a més, va a ser denunciada por decir una veritat, para decir que el señor Ortiz era el empresario que estaba vinculado a más casos de corrupción en España. Eso es lo que va a decir Mireia Mollà, y por eso va a ser denunciada por el señor Ortiz, en un chuí que el señor Ortiz va a pedre, porque le demandaba 150.000 euros a Mireia y va a pedre, pero va a ser, yo creo que la visualización de que Compromís durante estos años no han de decir que anem a ser aquellos que anem a proposar unas reglas del joc diferent, transparents, y que anem a oposarnos. Ya ho hem fet, ya ho hem demostrat, y no ens han tremolat les cames en les Corts Valencianes, en els ajuntaments, a Madrid, de dir que nosaltres no és possible que política y corrupción estiguen unides. El dia 11 de maig va ser recomprat, per atenció, no per l'Hèrcules, sinó per una societat vehicle anomenada Aligestión, la quantitat mínima estipulada en el plec de condicions per tal de que poguera ser recomprat. Com us ha de ser, com us ha de ser. Ja se veia vindre. Los iniciados pueden ser capaces de hacer urbanismo. Es decir, que nos ha puesto en el mapa con la Fórmula 1, con la Volvo CRB. Y llegué una contestación cívica y social muy fuerte. Yo voy a recordar la aparición de la plataforma, que fue después la plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que fue en el Plan General de Ordenación Urbana,
que no únicamente tenía el problema de que está salpicada de